Hola, hola mis amigos de YouTube, mi nombre es Luis. Una vez más regresamos en este tu canal Nata Inversiones Trading Educación Financiera con el análisis técnico de los mercados hoy día, jueves 07 de mayo del 2020, amigos. Dicho esto, empezamos con este maravilloso mundo de las inversiones. Y voilà, dicho esto amigos, vamos a ver el video de ayer para ver los comentarios de lo que nos han dejado nuestros, hola, hola, mis amigos de YouTube, nuestros suscriptores. Una vez. Entonces, de lo que va, a ver, vamos a ver lo que dicen nuestros suscriptores. A ver, Juan Verdier, hola Juan, ¿qué tal? Espero que estés bien. De lo que va con Juan es que Juan es una persona que sigue el canal y vamos bien Juan. Después, ¿qué es lo que nos dice? Gracias, Luis. Mantengo el gas a largo y entre poco apalancado. A ver cuándo te mandas unos minutos del video en francés. Entonces, pues vamos a ver, vamos a salir un poco de las inversiones. Y vamos, pues, entonces me voy a presentar. Bonjour, madame, monsieur, mon nom est Luis. Je suis un trader y investisseur. En même temps, je fais des autres boulots, en fait. Hein. Alors, ça me plaît de travailler avec vous. Ça me donne envie toujours de continuer à faire de l'investissement. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je fais les analyses en espagnol parce que l'espagnol, c'est ma langue maternelle. OK, OK. Lo que les he dicho es que me gusta mucho que soy un trader y un inversor y que me gusta mucho compartir con ustedes. Y me gusta hacer en español porque el español es mi lengua maternal y me siento más cómodo en español que en francés, ¿vale? Entonces, voilà, pero sí que utilizo, veo mucha información en francés. El broker que yo utilizo es en francés, así que, y también lo utilizo en español, ¿vale? O sea que no pasa nada. Espero ustedes también de dónde son. He visto que hay gente de Estados Unidos. Me pueden dejar también sus comentarios. Y eso, ¿ok? O sea que, hola, un abrazo, Juan Verdier. Ahora tenemos a Enrique Neri. Hola, Luis. A ver aquí, Juan Verdier. De lo que va es que, mira, entré poco apalancado. Y yo lo primero que dije es que no vayan a entrar apalancados, ¿ok? Entonces hay que tomar muy en cuenta esto, que el apalancamiento está hecho para que nosotros perdamos dinero en el mercado. Y jamás, esto Juan, quiero que lo entiendas, es que jamás se deben tomar entradas en largo, o sea, a largo plazo apalancado. El apalancamiento sirve solamente para posiciones demasiadamente rápidas, ¿ok? Tú no puedes tomar un apalancamiento para un año, 2 años, porque te va a quemar la cuenta, porque los mercados se mueven en fractales y las caídas en semanal y en mensual no es de 1%, de 10%, de 2%, son caídas de 20, de 30, de 40%. Y eso multiplicado por un apalancamiento de, vamos a decir, de 10, o sea, sales hasta debiendo, ¿ok? Las veces que yo he ganado dinero ha sido sin apalancamiento. Y las veces que he perdido dinero mucho ha sido con el apalancamiento. El apalancamiento está hecho para personas que pasan todo el día al frente del ordenador. Pero de lo que va es de que, amigos, el dinero está bien ganar. Pero lo que no está bien es dejarse la salud por el dinero. Entonces, pasar todo el día adelante de un ordenador y los ojos, créanme que los ojos duele, la cabeza duele. O sea, no, es mejor dedicarse. Donde hay dinero es en el largo plazo, en el largo y en el mediano. En el corto plazo, amigos, es como ver una marea. O sea, el mercado es una marea y las olas es del trading, ¿vale? La inversión es la marea y el trading son las olas. Entonces las olas no se puede, no tenemos ciencia cierta cómo van a ir, si van a subir o van a bajar. Pero lo que sí sabemos es que la marea está empujando para un lado o para el otro lado, ¿vale? Entonces ten cuidado con el apalancamiento y si es que estás en ganancia y apalancado sería mejor que salgas, ¿vale? Hola Luis. Enrique Nerito, hola Enrique, veo que has regresado al canal, hubo un momento que no te he visto. Y dices, hola Luis, déjate platico algo que me pasó. Tenía una inversión en GNUG, que es un ETF del oro de iShares, pero 2X Bull.
He visto, he estado viendo tu pregunta. Y verdaderamente, una vez más, 2x2 me parece que es apalancado. Entonces, esto también, Juan, va para ti y también Enrique. Una vez más hablamos del apalancamiento y las recomendaciones que les damos en el canal es de no ir apalancados, ¿vale? Pero quiero que entiendan eso, que la gente que pierde, ustedes pierden dinero. Y la gente que va con ustedes, o sea, no solamente ustedes, es todo el sistema que vienen de las criptomonedas, ¿vale? Porque en las criptomonedas, como todo, como los brokers no están legalizados, ellos pueden dar apalancamientos altos. En Europa no existe eso. En Europa hay apalancamientos, pero los apalancamientos no son por 20, por 100, como BitMEX o esas cosas, ¿vale? Entonces, Enrique, cuando comenzaste en el canal, había visto tus comentarios y tú nos hablas de que tienes que ir con, o sea, que estabas aprendiendo a no perder en el mercado. Pero mira, cuando tú comienzas ya con X2, cuando una persona comienza en el mercado, no debe nunca entrar con el apalancamiento. Es ponerse una pistola en la cabeza. Después dices, llevaba ganado 30% en mi broker, que es GBM Home Broker. Esto también me he puesto a ver tu broker, ¿ok? Vamos a ver tu broker, Enrique. Entonces, Enrique Neri, he estado viendo tu broker y vamos a ver los brokers, ¿vale? Aquí lo que nos dices desde que, a ver, dice, a ver, otra vez vamos a recapitular porque estaba viendo tu broker. Hola Luis, déjate platico algo que me pasó. Tenía una inversión en GNUG, que es un ETF del oro de Shares, pero por dos bull. Lleva ganado un 30% en mi broker, que es GMB Broker. Habíamos dicho de que entras mal ya con apalancamiento. Y también lo que me he dado cuenta es que dices en mi broker GMB Home Broker, pues resulta que GNUG hicieron un split 10 a 1 y como yo solo tenía dos acciones, me las quitaron y no me han regresado ni las ganancias ni lo que invertí. Ya metí queja a ver qué pasa. Un saludo desde la tierra del tequila, Jalisco, México. Ah, qué bien. Un saludo desde Bruselas, la ciudad de las cervezas y de las papas fritas, de las patatas fritas. Entonces, de lo que va es de que, mira, split, no sé qué quiere decir split, no lo entiendo, pero lo que sí me doy cuenta, por ejemplo, es de que tú estás hablando de GMB Broker y verdaderamente cuando yo vengo a ver, amigos, les voy a dar un tutorial fácil de cómo escoger un broker. Los brokers son como un perro con raza. ¿Vale? Cuando un perro tiene raza, tiene algo que se llama el pedigrí. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos quiere decir es de que cuando ustedes vayan hay miles de brokers y lo que los brokers quieren es quitarles la plata, el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente cae en trampas de todo esto del apalancamiento, de que cero comisiones y esas cosas. Y eso hay que tener cuidado, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vayan a escoger un broker, lo que tienen que hacer, o sea, no se pongan a estar leyendo lo que está marcado aquí, ¿vale? Esto no se debe hacer. Lo que se debe hacer, amigos, es esto, por ejemplo. Les voy a indicar cómo se debe, qué es lo que se debe hacer, ¿ok? A ver. De lo que va es que, miren, todo esto que está aquí, esto no nos interesa, ¿vale? Lo que a nosotros nos interesa es venir a lo último de la página, a lo último. Y en este lugar, pues nosotros vemos que aquí nos pone que descubre un blog, home broker, ¿vale? O sea, eso no tiene valor. O sea, no tiene valor. Yo no veo aquí nada de valor. Lo que nos está diciendo es que inversiones, banco y todo eso no tiene valor, ¿ok? Lo que te quiero decir es que tu broker, el que tienes ahora mismo, para mí, mi forma de ver, mi opinión, es que no es bueno. ¿Por qué? Fíjate en este broker, ¿vale? En el tuyo. Después tenemos el broker que es Quanfuri, ¿ok? En Quanfuri la presentación es bonita, podemos descargarnos en aplicaciones, todo el mundo puede hacer una aplicación, ¿eh? Entonces, sí que vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, pero lo único que tenemos es transparencia. Y aquí en la parte de abajo no tenemos nada, ¿vale? Lo que sí nos dice es que la aplicación Quanfuri permite a los usuarios obtener exposiciones económicas al movimiento de los precios de un instrumento financiero subyacente sin la necesidad de propiedad, liquidación física del instrumento. Bueno, comienza a estarnos diciendo, ¿vale?
Aquí lo que nos dicen Estados Unidos o Canadá no se debe usar ni acceder a ella en ningún país. O sea, ya en Estados Unidos no se puede utilizar. Lo que quiere decir es que si Estados Unidos ha cerrado la aplicación, puede haber otros países que hagan lo mismo y el dinero que tienen ustedes en la aplicación se puede perder. Yo les he dicho que he perdido mi teléfono y hasta el día de hoy no lo encuentro y en la aplicación. Yo sí, yo me entreno con la aplicación porque no se paga comisiones, pero nada más. Pero si ustedes van a invertir cantidades grandes, entonces sí que tienen que encontrar un buen broker y ese broker que ustedes encuentren les voy a indicar ahora mismo, ¿vale? Entonces de lo que va es que, por ejemplo, yo trabajo en Oanda, pero igual, miren, todos los brokers son bonitos, todos nos dicen lo mismo, de que podemos trabajar desde nuestro ordenador, de todo, ¿vale? Pero miren, por ejemplo, plataforma de negociación, MetaTrader, negociación por el escritorio, todo eso, ¿vale? Nos van diciendo, siempre nos presentan sus socios fiables. Lo mismo aquí he visto, miren, los socios fiables. Aquí seguramente también tendrá sus socios fiables. Pero lo que verdaderamente cuenta, amigos, es esto, lo que les voy a hacer ver, ¿vale? A ver si me abre esto. Yo sé que hoy día no tiene nada que ver con el mercado, pero sí tiene que ver con el mercado, porque verdaderamente, ¿de qué sirve entrar a un mercado con una buena estrategia, con dinero, si hemos cogido el broker equivocado? Entonces, todo esto, mira, lo que nos va diciendo es de que, bueno, de CFS y todo esto. Entonces, nada de esto nos interesa. Nada, 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 nada. Es aquí lo que nos interesa. Es esto. ¿Vale? ¿Por qué nos interesa esto? Porque miren, aquí lo que nos está diciendo es que las cuentas de Oanda Canadá Corporación están disponibles para cualquier inversor que disponga de una cuenta bancaria en Canadá. Bueno, aquí nos dice que Oanda Australia está regulado por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia. O sea que este broker ya está regulado por Australia. También está regulado en Europa. Es una compañía registrada en Inglaterra con el número que ustedes pueden ir a ver, limitada por acciones y cuyo domicilio, bueno, ya les dicen el domicilio de la empresa. También les habla de Japón. En Japón también la bolsa japonesa no es mala. Y aquí también nos habla de Asia. En Estados Unidos también está regulada. Entonces, aquí sí que es esto lo que a nosotros nos importa, ¿vale? Lo que nos importa son las regulaciones. ¿En dónde? Porque ustedes lo que están haciendo es como escoger un banco. ¿En qué banco van a ir a dejar su dinero? Por ejemplo, aquí, este broker es muy bueno. Este broker es muy bueno. Siempre digo que voy a abrir una cuenta y al final no la abro porque no tengo tiempo o porque me he olvidado, pero tengo que abrir una cuenta aquí. Entonces, de lo que va, miren, por ejemplo, este broker igual viene con lo mismo: costos más bajos, bajos costos comerciales, gran ingresos adicionales y todo esto, ¿vale? Entonces, de lo que va es de que, miren, mercado de inversiones, servicios de inversión, todo esto. Entonces, igual, una vez más, lo que nosotros vamos a ver, lo que yo digo es el pedigrí. Miren, por ejemplo, mejor broker en línea del 2020, top broker en línea por 10 años consecutivos. Y dice que es Barron el que lo dice. Y bueno, todo esto son publicidades que todos los brokers nos venden. Pero donde verdaderamente hay que ir a ver es en la parte de acá abajo. Miren, por ejemplo, Interactive Broker es miembro de la NYSE. Ustedes ya saben lo que es esto, de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y el Interactive Broker está en Australia, también regulado por la Comisión Australiana de Valores. Interactive Broker en Canadá está regulado, en Hong Kong regulado, en UK en Londres está en el Reino Unido está regulado. Entonces, aquí en Japón, entonces amigos, esto sí que, o sea, entrar aquí, tú nunca vas a perder dinero. Cuando venimos otra vez a tu pregunta, ellos, o sea, aquí tu dinero en estas plataformas van a estar más protegidas que en cualquier broker que como esto que has entrado, ¿vale? Entonces, no te preocupes, Enrique Neri, espero que no hayas perdido mucho, porque es así como se comienza en el mercado, ¿vale? En el mercado o se pierde dinero o se gana experiencia. Lo primero que se debe hacer es
conocer a tu broker, conocerlo al 100% y después comenzar a comprar y vender. Amigos, el trading o las inversiones no se basa solo en ver un activo, se basa en todo lo que conlleva comprar y vender, el análisis técnico, el fundamental, las emociones, y una parte de esto, de ver el broker, es algo básico que la gente no hace. Que la gente no hace porque se deja llevar por el FOMO. Pero antes de comenzar, debes encontrar un buen broker, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que nos está diciendo Atila Sabatoni. Hola, 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 Atila. También sigues el canal, te he visto varias veces. Dices, buenísimo, gracias por los análisis. ¿Qué pensás de entrar? Ah, tú eres de Argentina. ¿Qué pensás de entrar a la baja en aerolíneas como Delta? Yo opero en Quanfuri y no hay muchas aerolíneas. Mira, Atila, lo mismo, el mismo consejo que para Enrique y para Juan Verdier, ¿ok? Que busquen broker, cada país tiene broker y los brokers son buenos, o busquen broker, por ejemplo, broker, hay broker que sí se puede tradear el Bitcoin, si a ustedes les gustan las criptomonedas, ¿vale? Entonces, pero igual, cada cual es dueño de sus, cada cual es dueño de su camino. Si a ustedes les gusta esto, pues en buena hora. Y voilà. Entonces, a ver, hoy día quiero responderles a sus preguntas porque verdaderamente ustedes son unos suscriptores que siguen al canal. Entonces, sí, querido, les he estado diciendo que me dejen comentarios para responder a las preguntas, ¿vale? Entonces, a ver, tú me dices de las aerolíneas. Vamos a ver las aerolíneas, ¿ok? Antes de comenzar con las aerolíneas, amigos, quería también les vengo diciendo de las frases y quería decirles que acumular y no despilfarrar. Amigos, si ustedes quieren encontrar una libertad financiera, si ustedes quieren tener una economía mejor, lo que se debe hacer es acumular. Y acumular no es lo mismo que ahorrar. Acumular quiere decir es que comiencen a comprar cosas que no pierdan el valor. ¿Vale? Y no despilfarrar. Despilfarrar quiere decir que ustedes apenas tengan el dinero, ustedes lo van a gastar. La mentalidad entre una persona hispana y un europeo es de que la gente, la hispana ve el dinero como placer y la europea ve el dinero como una herramienta. Si ustedes logran darse cuenta que, o sea, logran invertir este patrón y ver el dinero como una herramienta que les puede ayudar a llegar a un objetivo, sí que su vida va a cambiar económicamente, ¿vale? Y despilfarrar, amigos, despilfarrar quiere decir que se van de viaje, que se gastan en coches, que se gastan en... O sea, tampoco es ser avaros, ¿vale? Es diferente. Acumular quiere decir, por ejemplo, ustedes pueden comprarse un reloj de oro que no pierde el valor, ¿vale? Pero lo que no se puede hacer es comprarse un iPhone a $1,200 que después de un año cueste ya $600. Por ejemplo, si se compran un Rolex no va a perder la valor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acumular también quiere decir, ustedes, vamos a poner el ejemplo en un coche. Si vamos a comprar un coche y el coche cuesta, un carro, un coche, un automóvil, si cuesta $20,000 y de aquí a 2 años el coche ha perdido el valor a $5,000, entonces eso es despilfarrar. Pero sí que podemos comprar un coche que sea clásico, que no pierda la valor y a largo tiempo, o recuperemos el dinero, o sigamos subiendo nuestro dinero, ¿vale? Entonces la riqueza es acumular, la riqueza es hacerse de cosas que tengan el valor. En el mundo que nosotros vivimos, la gente lo que quiere ver es el precio. Y amigos, eso no se debe hacer. Se debe ver el valor de las cosas, ¿ok? Entonces, voilà, esto quería decirles a ustedes. Después, vamos a ver las aerolíneas. De lo que sí va, amigos, hoy día ya saben, el oro seguimos con tendencia en mensual. La tendencia es fuerte, eso ya lo sabemos. El petróleo lo que nos está dando una entrada es a la baja, ¿ok? Hay que esperar que nos rompa otra vez los $20 para entrar a la baja. ¿Sí que nos ha dado un rebote? Sí, es normal. Los precios no caen como flecha hacia abajo. Los precios se mueven en fractales. Bajan, suben, ¿vale? Nosotros sabemos que todo esto está yendo mal, así que al final algo pasará. Después encontramos el Bitcoin, amigos. El Bitcoin en semanal, en mensual, el Bitcoin y el MACD va a dar una entrada a la alza, ¿ok?
pero no tiene fuerza el movimiento. ¿Ok? Entonces, miren, y por ejemplo, cuando vemos aquí en el indicador, vemos que hay más gente vendiendo que comprando. Yo creo que aquí se debe vender, ¿ok? Pero si el precio rompe la línea de tendencia con fuerza, entonces hay que ponerse en largo. El precio no tiene fuerza, ¿ok? Entonces prefiero quedarme al margen y seguir viendo cómo va evolucionando el precio, ¿vale? Amigos, el S&P 500 viene con una fuerza bajista. Esto es la mejor señal que existe, ¿ok? Una vez más el precio cae, sube, pero esto es para seguir cayendo. Venimos ya desde el 2000, desde el 2009 solamente subiendo, entonces debe haber una corrección, ¿ok? Después, amigos, la plata. La plata hoy día ha subido de un 3%, ¿ok? Espero equivocarme con la plata, pero o sea, yo quería hacer una gran inversión en la plata, pero no puedo hacer eso porque en este mundo, amigos, el negocio es compra barato y vende caro. Y a mí lo que mi sistema me está diciendo es que la plata tiene fuerza bajista, a la baja y no a la alza, ¿ok? Y si yo entro en este punto, voy a entrar por emociones. Si es que yo quisiera tomar una posición a la alza en la plata, debería primero esperar a que el precio se ponga por encima de los $20. En ese momento podría estar tomando una posición a la alza. ¿Por qué? Porque en la plata la tendencia es bajista. Y si nosotros compramos en este punto, el precio es probable que vuelva a caer hacia abajo, ¿vale? La plata, en cambio, el MACD en mensual sí que nos está dando una entrada a la baja, ¿vale? Entonces la plata o sea, sí es la plata, pero amigos, el mercado nos está diciendo que la plata tiene tendencia a la baja. Después, amigos, vamos a ver, les habíamos hablado de Golden Barrick, como les digo a ustedes hoy día que han dejado sus comentarios. Ustedes saben que yo tenía Barrick Gold, vendía $24, me parece, y el precio ha seguido subiendo. ¿Por qué vendí? Porque me dejé llevar por las emociones. Y en el mercado, amigos, quiero decirles que siempre va a haber las emociones. Y nunca nos vamos a librar de las emociones, pero hay que intentar dominar las emociones, canalizar las emociones, ¿vale? Miren, por ejemplo, Barrick Gold tiene tendencia alcista. Lo que se debe hacer en Barrick Gold es esperar a que el precio venga y retroceda, si es que llega a los $21, o comprar en $22 e irse para arriba. Entonces, si ustedes no pueden invertir o sea, miren, por ejemplo, este rendimiento que ha dado Barrick Gold desde que cambió la tendencia es un 70%. La gente nueva en el trading piensa que solamente se puede ganar en las criptomonedas. En las criptomonedas se debe estar en las criptomonedas, pero no para pensar ganar dinero como un verdadero trader. En las criptomonedas se debe estar para entrenarse, para aprender, porque en las criptomonedas los movimientos son más rápidos, ¿ok? Lo que en los mercados normales tardaría más tiempo, podemos apalancarnos, ahora sí, a utilizar el apalancamiento en las criptomonedas para aprender lo más rápido y perder lo más rápido posible, porque para ganar hay que saber perder. Entonces, una vez que ya hayamos conocido los ciclos del mercado, la evolución del mercado, la avaricia, el miedo, la incertidumbre de los mercados, entonces ahí sí estamos preparados y ahí sí que debemos entrar. A mercados donde haya volumen, donde haya liquidez y todo eso, ¿vale? Entonces, sí que Barrick Gold tiene tendencia positiva y es donde se debe estar ahora mismo, ¿ok? Ahora, cuando les digo que tiene tendencia, amigos, tengan cuidado, no vayan a pensar que les estoy diciendo que compren ahora. No, porque ahora estamos en una parte alta. Lo que el precio hace es sube, baja, sube, baja, sube. Y lo que la gente suele hacer es comprar en estos puntos y después del precio se va para abajo, les da miedo, venden y después se van con un mal sabor de boca diciendo que esto es un robo, que esto no vale y esas cosas, ¿ok? No. Lo que se debe hacer es esperar los retrocesos y en los retrocesos nos incorporamos con la tendencia y nos vamos para arriba, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ver el gas ahora para nuestro colega Juan. A ver, Juan, el gas está en rango. El gas no sube, o sea, en teoría el gas no debe ni subir ni bajar, ¿ok? En gráficos mensuales, a largo plazo. Pero de lo que va es de que a nosotros el gas nos rompió
A nosotros el gas nos rompió, ¿vale? Nos rompió la línea de tendencia bajista, pero sí que el precio se nos ha dado la vuelta, ¿ok? Si tú no estás apalancado, no hay problema. Por ejemplo, yo no tengo problema. Nosotros no tenemos problema. Nosotros todavía seguimos en ganancia. Mismo si el precio se nos fuera a llegar a irnos para abajo, no pasa nada, porque el gas tarde o temprano va a subir. Amigos, y en esto del trading, una vez más les digo que no es quien compra más, o sea, no es comprar y vender. Amigos, el trading es observar, esperar. Y la espera es de varios meses, amigos, ¿vale? Entonces, no te preocupes, nosotros todavía tenemos una resistencia fuerte, porque esta es una fuerte resistencia que se ha dado en el 2016, hace 4 años, entonces esto no va a romper. No te preocupes, si no estás apalancado, no te preocupes, y si estás apalancado, entonces el precio se te puede ir en tu contra y te puede quemar la cuenta, ¿ok? Entonces sería mejor que dejes, que salgas de la posición. Pero si es que tú no estás apalancado, yo creo que en este punto es un punto muy bueno para entrar. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en esta parte de aquí es bajo y aquí es alto. Entonces sí que podría, el precio sigue, el precio se ha dado la vuelta. El precio va a seguir subiendo. Entonces amigos, eso también quiero decirles de que hoy día he estado estudiando el mercado y les quiero dejar estas acciones que están yendo muy bien, ¿ok? Van muy bien, son acciones que tienen tendencia positiva. Y ahora lo que estoy haciendo es filtrándoles, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, las que he filtrado para ver si les interesa, pero déjenme en sus comentarios. No les digo que compren, ¿vale? Les he dicho que me dejen, o sea, ¿qué quieren? ¿Qué podemos analizar? Entonces aquí, amigos, de lo que va es, a ver, vamos a ver, acciones con ADX fuerte. Entonces, a ver, nosotros las que hemos cogido, ¿vale, amigos? Las que nosotros ahora mismo ya les estamos dando seguimiento son esta aquí, Advanced Micro Nevis, ¿vale? Esta. Vamos a ver cuál es esta. A ver, Advanced... Esta también está, esta BLDP, Bayer Power, esta también la hemos cogido, Bayer está aquí, voilà. Entonces, ayer amigos, nosotros habíamos hablado de que, voy a quitar esto. Nosotros ayer habíamos hablado, amigos, de que en lo que hay que estar es en aplicaciones de teléfono, software, en medicina y también en todo lo relacionado a electricidad, pero en metales, los metales, y en algo relacionado a la electricidad, pero electricidad que tenga que ver algo con medical, y también he encontrado algo de energías renovables, pero energías especiales, ¿vale? Entonces aquí, amigos, lo que nosotros vemos es de que, por ejemplo, esto sí que se debe comprar. Pero antes de esto, amigos, vamos a responder a la pregunta de Atila, porque verdaderamente me olvidé. Entonces, miren, antes de, bueno, esto les voy a explicar rápidamente, de lo que va, amigos, es de que, ¿dónde se debe comprar? Donde hay una tendencia, porque la tendencia es nuestra amiga, ¿verdad? Entonces, tendencia alcista, baja, se compra y nos vamos con la tendencia para arriba otra vez, ¿vale? Esta está muy bien, esta nosotros ya la tenemos en cartera, estamos buscando entradas. Esta también, amigos, Advanced Micro, esta también la tenemos, me parece. Vamos a ver, Advanced Micro, uy, es la primera. Entonces, Advanced Micro también tiene fuerza, amigos, en mensual, miren, fuerte tendencia a la alza, ¿ok? Entonces, quiero decirles que con todo esto del COVID-19 y todo eso, siempre hay oportunidades en el mercado, pero donde se pierde dinero es en lo que la gente está, es al revés. La gente quiere comprar lo que está cayendo y no lo que está subiendo. Entonces, esto vamos a hablar contigo, Atila, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo ahora mismo, por ejemplo, aquí tenemos una fuerte tendencia. Entonces, ya vemos que hay una línea de tendencia, vemos que hay volumen, vemos, miren, por ejemplo, aquí ya tenemos una línea de tendencia, ¿vale? Entonces, esto está subiendo. Miren, por ejemplo, en BLP,
Amigos, ¿qué es esto? Esto es una línea, esto ya se está formando una tendencia, ¿ok? Entonces tenemos esta, hemos visto esta otra también, está aquí, amigos. No, sí está bien, pero esta es a muy largo plazo y no me gustó mucho. Esta no la cogimos. ATV, no. Entonces cogimos otra más, AMG. Esta también tiene fuerza, A ver, esta ya viene con una tendencia ya un poco madura, ¿ok? Solo lo que tenemos que esperar es que nos rompa los $242 y entraríamos a la alza, pero estamos ahí, ¿ok? La llevamos, tiene lo que nosotros necesitamos, pero si podemos coger otra, cogeríamos otra, ¿ok? A ver, esta de aquí, esta también está muy bien. Pero esta en cambio tiene, esta es, otra vez, miren, todo lo que está subiendo es biotecnología. Es lo que les he dicho, que todo lo que tenga que ver de electrónica, electricidad, con algo médico, es donde el sector es del sector de salud en el que hay que estar. El sector de salud es lo que hay que buscar. Entonces, amigos, este sí, el precio ha subido, pero la tendencia es a la alza, pero a muy largo plazo, ¿ok? Entonces, habíamos visto esta también Clorox. Clorox sí que, Clorox tiene fuerza también, pero ya subió. Entonces, le vamos viendo. Después, amigos, esta Citrix, esta sí que la hemos cogido. Me parece Citrix, voilà. Entonces, esta sí que la vamos llevando, le vamos siguiendo, solamente que vamos a comenzar a buscar entradas. Miren esta tendencia, amigos, ¿vale? La tendencia es fuerte y al alza, ¿ok? Miren. Es esto lo que se necesita, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos con la tendencia, es como lo que les he dicho, de las olas y de las mareas. Nosotros sabemos que la marea tira para adelante y que las olas van a estarse moviendo. Donde pierde dinero la gente es cuando no sabe, o sea, cuando las mareas no se pueden ver, ¿vale? Las olas, perdón, pero la marea sí. Entonces, voilà, habíamos cogido, ¿cuál más? Esta Hino también me parece que me llamó la atención. Hino, Innovo Farmacéutica, sí. Esta también la habíamos cogido. ¿Por qué, amigos? Porque cuando nosotros vemos, lo que les estamos enseñando ahora mismo es cómo filtrar las compras y todo eso, ¿vale? Cómo filtrar, cómo ver una tendencia. Miren, por ejemplo, ahora mismo lo que se está dando es un inicio de tendencia, ¿ok? El precio volverá a caer en estos lugares a los $5 y sí que se debería entrar. ¿En dónde? Miren, esto otra vez, farmacéuticas. Tecnología medical especialista. Tenemos fuerza en el movimiento. Aquí lo que nosotros vamos a esperar es de que, bueno, de que se consolide un poco más el precio y nos vamos a la alza. Después, hemos cogido Innovio Crespo. Miren, amigos, por ejemplo, esta está bien. Esta está muy bien. Esta ya nos acaba de confirmar que la tendencia sigue siendo alcista. Miren, por ejemplo, fuerte subida a la alza, baja, toma aire el precio, sube, nos rompe la línea 0B. Y ahora lo que normalmente el precio debería subir la misma onda hacia arriba, ¿ok? Pero nosotros aquí estamos altos, tenemos que bajarnos a gráficos más pequeños a buscar entradas por estos puntos para irnos otra vez con la tendencia, ¿vale? ¿Cuál más habíamos cogido? Esta me parece que no la cogimos. Vamos a ver esta. Esta me parece que no. Esta es. No, esta no la cogimos. A ver esta. Tampoco. Esta también. Esta se llama King Rosso. Sí, no, esta no, esta me llamó la atención, pero me parece que no puedo, yo no puedo comprar esta acción. Entonces, vamos a ver, pero esta también me había llamado la atención. Y Golden Barrick, ustedes saben muy bien los que siguen el canal, una vez más, ¿dónde está la tendencia, amigos? Donde se debe estar es en los meta, en bueno, en el oro. Y esta minería va relacionada con el oro, ¿vale? Entonces sí que vemos que el precio ha subido y es el inicio de una tendencia. ¿Por qué? Porque cada vez está haciendo mínimos cada vez más altos, miren, y altos cada vez más
altos, ¿ok? Entonces esto sí que bajará otra vez para volver otra vez a subir, ¿ok? Entonces, amigos, espero haberles respondido a sus preguntas de hoy día. Quería hacer algo diferente y verdaderamente sí que nos ha ido súper bien. Y ya saben, o sea, vamos a ver, bueno, yo sé que ustedes me parece que siguen las criptomonedas. Vamos a ver las criptomonedas para ver cómo está. Vamos a ver un poco para que, a ver. Amigos, esto, por ejemplo, esto quiero que se den cuenta y caigan en cuenta verdaderamente. ¿Cuándo se debe comprar? ¿Cuando un mercado está en verde o está en rojo? Cuando la gente tiende a ver el rojo como negativo y tienen que esto también cambiar. Cuando hay rojo es ahí donde uno tiene que volverse loco. Y de ahí sale la frase de Warren Buffett que dice, o del inversor inteligente me parece que es, que dice que vuélvete avaricioso cuando todo el mundo tiene miedo y vuélvete miedoso cuando todo el mundo es avaricioso. Y ahora mismo, cuando nosotros vemos esto, aquí hay avaricia. Entonces, es mejor quedarse al margen. Mismo si los precios suben, no pasa nada. Donde se compra es, miren, por ejemplo, en estos lugares donde nadie quiere, donde el rojo está ahí, es ahí donde se compra, ¿vale? Entonces, amigos, este ha sido el análisis técnico. Hoy día no se olviden de contactar, de dejar sus comentarios, de dar un like, de compartir. Y bueno, y también decirles que ya somos 55 personas en el canal y que no pasa nada, que sigan dejando sus comentarios, que eso ayuda mucho y motiva mucho al canal, ¿vale? Así que nada, amigos, venga, hasta luego.